Buenas noches, Cabanillas. Finaliza la semana y lo próximo es el encuentro de mañana frente al Ceares. ¿Cómo se afronta el partido? Bueno, pues vamos con ganas de intentar conseguir los tres puntos. El equipo está, pues yo creo que conjurado para intentar lograr sacarlos. Vamos con confianza de que estos dos últimos partidos quizás no nos han salido las cosas como habíamos hecho los últimos cinco. Prácticamente en los cinco obtuvimos el mismo resultado que con estos dos últimos. Y nada, tenemos que pensar simplemente en el hecho de que hay que salir a ganar, de que quedan 12 partidos, que quedan, nos quedan ahora mismo 36 puntos en juego, y yo creo que el equipo está convencido de que va a ser un partido duro, complicado, ante un rival que siempre es complicado, un rival que tiene una grandísima afición, un buen entrenador, unos jugadores que me parece que manejan muy bien ciertas cosas que son importantes en términos futbolísticos. Y bueno, le tenemos un respeto evidentemente al Ceares porque se lo ha ganado en estos años como club, un club humilde que está trabajando muy bien, y realmente pues vamos a Gijón con nuestra opción de intentar conseguir, como te digo, los tres puntos, a luchar. Y como siempre comento, son 90 y pico minutos, un balón por medio y 11 contra 11. A estas alturas y en la situación en la que se encuentra el equipo, quedan 12 partidos, ¿se puede hablar de 12 finales? Bueno, cada vez faltan menos. Yo creo que todavía hablar de finales faltando 12 partidos me parece un poco excesivo, pero sí que quedan menos puntos, menos opciones, y todos los puntos que se puedan conseguir son importantes. Entonces, bueno, tiene mucha importancia el partido, no es decisivo, pero bueno, va quedando menos para que empiecen a ser decisivos los puntos.